Nosotros también somos ciudadanos de algo. Ay, me encantan las tardes de domingo porque no hay nada que hacer. El problema es que luego hay un lunes. Es la pequeña ventaja que tenemos los jubilados. Ya hemos trabajado bastante. Ya me gustaría a mí jubilarme, ¿sabes? Pues anda, que no te quedan años. Sí, eso será si llego. Tú, con la vida tan tranquila que tienes, seguro que llegarás a centenario. Mira, mi vida va a cambiar, padre. ¿Sí? A partir de mañana llega Irene. Ah, ya veremos a ver dónde le toca la plaza. Mira que si la vuelven a mandar a Almería. Bueno, papá, no se haga fe. Le quita eso de ahí, que huele mal. A ver, si es grasa de caballo, hijo. Solo a ti se te ocurre ir a cazar. ¿Y qué quieres? Oye, que me han invitado. En realidad yo lo que quiero es dar un paseo por el campo. Mira, ten cuidado a ver si le vas a pegar un tiro a alguien. Si no te lo he pegado ya a ti, imagínate. Ya ha llegado Chechu, ya se acabó la paz del domingo. Pero hijo, te recuerdo que estoy viendo una película. Ah, sí, perdona, toma. Bueno, total, para lo que echan. Bueno, ¿tú no ibas esta tarde al cine con Marquitos? Sí, pero bueno, que Marquitos ha tenido que ir a ver a sus abuelos. ¿Y por qué no se lo dijiste al vecino? No, es que a Andrés no le gustan las pelis que ponen. Bueno, ni a mí tampoco, ¿eh? Yeah. Voy a ver si encuentro algo para comer. ¡Yo también tengo hambre! Ah, pues vente, Anita, que nos vamos a hacer un bocadillo de tres pisos, ya verás. Pues ten cuidado a ver qué le das de comer a tu hermana. Es que ese niño o no entra en casa o le tienes que empujar para salir. Déjale. Dentro de poco tendrás que atarle para que no salga tanto. No bromees, está raro, ¿eh? ¿Raro? Sí. Que no te preocupes, que son cosas de chico. Sí, papá, quita eso de aquí, que huele fatal. Es la crema esta, la grasa de caballo. Digo la bota. Huele a natilla. No, si no es esto, es la bota. ¿La esto, bota que huele? Esto huele fenomenal, es eso lo que huele mal. ¿Va a oler la bota? ¿Qué barbaridad, mamá? Oye, qué peste. Huele a cuero, ¿no? ¿Cómo que a cuero? Huele a queso Cabrales. ¿Queso de Cabrales? A mí no me huele ni la bota ni los pies, hijo. Bueno, oye... Algo se te ha muerto ahí. Déjame tranquilo, que te conozco. ¿Y este? Hola, buenos días. ¿Tú qué haces en pijama todavía? Es que estoy malo, creo que tengo fiebre. Oh. Voy a ver. Creo que he pillado un resfriado. A ver. Está frío, a ver, dame una cuchara. A ver, abre la boca. No, que me da mucha arcada. Ven, abre la boca. Saca la lengua, venga. A ver, saca la lengua. Así no puedo verlo, saca la lengua. Venga. Uy, eso es peor de lo que pensaba. No lo ves y ya lo sabía, ¿qué tengo? Un morro que te lo pisa. Pero papá, yo me encuentro mal. Y peor te vas a encontrar como no subas a cambiarte. Pero papá. Venga, a vestirte. Ay, venga. Ya verás, como luego me pase algo. Este niño tiene más cuento que calleja. Como algunas que yo me sé. O como alguno que me sé yo. Buenos días. Hola, se me ha hecho tardísimo. Oye, Juani, ¿me has preparado ya los bocadillos? Sí, señor Manolo, pero déjeme que le vea que está usted la mar de campero. Vamos, y parece Ortega Carlos. ¡Ole, ole! Oye, menos, coña. ¿Me los has preparado o no? Sí, pero tómese usted un cafetillo, hombre, que para ir al campo hay que llevar el cuerpo caliente. Oye, vaya horitas para ir de caza, ¿no? No, que somos señoritos, cazadores señoritos. ¿Así que te vas a matar animales? Ay, por Dios, hija, no seas tan dramática. Ya estamos para una vez que me invitan a ir de caza, pero si además yo solo voy a dar una vuelta por el campo. Ah, claro. Y además que con la puntería que yo tendría ahora, me ponen un conejo a 2 metros y seguro que lo fallo. No, eso seguro. O sea, ¿qué piensas disparar, abuelo? Bueno. Abuelo, yo no quiero que mates animalitos. ¿Has visto? Pobre Anita, ya verás cómo tiene pesadillas por tu culpa. Bueno, mira, ya estoy harto. Me voy, que no me esperan eso, ¿sí? Señor Manolo, por Dios, espere que le dé la intendencia. Ah, sí, papá, los bocatas. Papá, te falta el sombrero con la plumita. ¿Qué sombrero con la plumita? Ya llevo la botita con el vinito. Esto es lo bueno. Bueno, ahí os quedáis. Buenos días a todos. Que pase un buen día. Adiós, abuelo.
animalito. Cuídate, ¿eh? Son los pobres animales, ¿no? Los que deberían tener cuidado. Hombre, hija, pero tú le has visto pinta de cazador a tu abuelo. Se va a dar una vuelta por el campo nada más. Si tu abuelo lo dispara en una feria, hija. Paco. Hola, Poli. ¿Qué pasa? ¿No está Marcel por aquí? Sí, ahora viene, ha ido a recoger unos informes. Ah, bueno, le espero por aquí entonces. Claro. Y este carnet, el tiempo que lleva... Oye, que no vienen a recogerlo, ¿no? A ver, pues... No me extraña. Es que con esta cara yo tampoco vendría a recogerlo. Con lo feo que no se atreve, ¿verdad, Poli? Guárdalo por ahí, a ver si va a venir alguno que esté mal del corazón y lo vea. Y mira, por ahí viene Marcial. ¿Qué pasa, Poli? Pero bueno, ¿y ese pelo? ¿Qué pasa? ¿No has visto nunca un corte actual, macho? Me parece que has metido los dedos en un enchufe esta mañana. Venga, hombre, esto es obra de una estilista, sí. Chaval. Una peluquera con estilo. Mira, no me vaciles más y mira, no te dejes las llaves, que nos vamos a quedar en la calle un día los dos. Pues siempre se me olvida, pero tienes que conocerla, Poli. Tienes que conocerla. ¿Pero a quién? Pues a la estilista, a la peluquera, que me la he ligado. Pero ten cuidado con las mujeres con tijeras, tienen un peligro. Esta no tiene peligro ninguno, esta está loquita por mis huesos. Sí, eso tendría que verlo yo. Pues porque no se lo dices a Juani, quedamos los cuatro ahí después de comer tomando un cafetito. De comer rapidito tendrá que ser y la Juani no sé si podrá. Venga, hombre, convéncela, que me hace ilusión que la conozcáis los dos. Mira, se llama Raquel y está como un bomboncito que va a cuajar, venga, que va a cuajar. Vale, vale, venga, yo lo intento, nos llamamos y ya está. Vale, venga, vale, venga. Hasta luego. Cierto, Paco, ¿La estilista no le podría hacer algo a Paco así en la cabeza, eh? Pues ahora que lo dices así, podría hacerle el milagro de Fátima. Oye, conmigo menos cachondito, que yo ya soy mayor. Ya se te ha pasado la fiebre y ya tienes ganas de ir a clase, ¿no? Sí, ya tengo hambre y todo. No, espera un momentito, espera. ¿Qué pasa? No pasa nada, hijo. ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa? Nada, de verdad que nada más estaba aquí sentado. Mira, Chechu, tú siempre me cuentas todo. Y si tienes un problema y no me lo cuentas, no te puedo echar una mano. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema en clase? No, bueno, los de siempre con las mates. Te has peleado con algún amigo, ¿no? Que no, papá, que de verdad que no me pasa nada. Bien. Bueno, prométeme que si tienes algún problema me lo vas a contar. Sí, papá, sí. Y no te metas en ningún lío, ¿eh? No, bueno, me puedo ir ya. Es que tengo hambre. Sí, venga. Anda. Papá. ¿Qué? Que no te preocupes, ¿eh? Que no pasa nada. El problema es que no sé si decirle que es una estenosis de píloro o no. Qué conversación más fascinante. Ay, Alicia, perdona, si es que somos unos malentados. Si no viene, se pasan todo el tiempo hablando de streptococcus, de mitocondrias. Eso no es verdad. Tu chico, anda y ábrele. Chico. Ay, Dios mío. Ya voy. Menos abrazos y menos abrazos. Comer, que ha llegado tarde, tío. Por fin llegó el gran día, ¿eh? Mira, no me hables de los pasillos del Ministerio de Sanidad que me pongo a temblar. Hola, Nacho. ¿Por qué? Yo creía que lo de la Plaza de Madrid era cosa fija. Uy, sí, ojalá. ¿Cómo que no? Pero no me dijiste que era un puro trámite. Bueno, las ganas que tenía, pero sí, le puede tocar una plaza en la sierra. Uy, ya me daría yo con un canto en los dientes. Mira, hay 290 plazas y yo soy la 323. Ah, pues entonces está tirado, mujer. Solo tienen que decir que no a la Plaza de Madrid 33 de las personas que elijan antes de ti. Ay, ¿ves? Pero claro, si es fácil. Venga, hacerme un sitito, por favor. Venga. Venga. De todas maneras, las posibilidades están muy equilibradas, ¿eh? No se puede apostar. A ver, por favor, dejemos de hablar de este tema. Es que se me cierra el estómago, ¿de verdad? Que no, tonta. Si tú vas a sacar la plaza, te lo digo yo, ya verás. Yo me escapo esta tarde. Te acompaño, ¿vale? No, que prefiero ir yo sola. ¿Pues por qué? Pues porque prefiero pasar este trago yo sola, de verdad. Pero gracias, cariño. Bueno, pero cuando salgas me llamas, ¿eh? Bueno, mejor me paso por tu casa. Así me consuela. Oye, que conste que Gertrude y yo también estamos dispuestos a recoger tus restos. Sí, sí. Aquí nadie va a tener que recoger restos de nadie. Hombre, va a sacar la plaza seguro. Venga, Irene, vamos a brindar por tu plaza, mujer. Venga, Gertrude. A ver, ahí está el otro. A ver, uno para ti. Gracias. Por nosotros y por la plaza de Irene. Venga. Suena como a la plaza de Cataluña, la plaza de Irene. Trabajo
trabajo muy importante, vamos, muchísima, muchísima responsabilidad. Sí. Esta tarde, sin ir más lejos, vino una de la tele. Una, sí. Hay una de la tele. ¿Y será famosa y todo? Una chica monísima, ¿eh? ¿Pero sí, qué es? ¿Una presentadora? Pues no lo sé, pero creo que trabaja en el Telecupón, vamos, ya os digo, una chica monísima. ¿Ah, sí? Claro, es que ahí todas están estupendas. Pero tú no decías que los números del cupón te enterabas por la radio. Pero lo estás zapeando y lo ves alguna vez. Escapate, que te han pillado, no disimules. Te agobio de centros comerciales, tengo los pies. ¿Qué te pasa? ¿Te duele mi vida? Bueno, son los centros comerciales, son los tajones, que es que aquí hay que venir un poquito más, vamos, como de estar por casa, con chándal y esas cosas. ¿Chándal? Bueno, ni muerta, qué barbaridad, no. Oye, bueno, es que yo tengo que comprar unas cosillas todavía, que se me han olvidado. Bueno, nosotros nos vamos ya. Vamos ya, sí, que ya me estarán echando de menos. Un besito. Vale, bueno, hija. Encantado. Nos vemos. Oye, que cuando quiera, Juani, te retoco un poquito. Venga, tonta, que tú puedes ganar mucho, mujer. Vale, gracias. Venga. Vale. Hasta luego, tontolitos. Sí, sí, te retocaba yo. Tonta tú. Bueno, es maja, ¿no? Maja, de Goya. Mujer es estilista y las sí, estilistas, yo soy pues... doméstica y no me pongo un plumero de sombrero. Bueno, pues es la novia de Marcial, hay que respetar. Bueno, a mí como si es su tía, yo no vuelvo a salir con esa cursi y ya está. Desde luego es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, siempre. Sí, lo que yo te diga. Pero cómo eres, de verdad. A ver cómo soy, ¿eh? ¿Cómo soy? Nada, nada. Mira, me voy. Me voy porque me estoy mosqueando ya. Me voy y te espero en el bar. Bueno, estilista, estilista. Peluquera, iba que chuta. A mí esta no me la da. Mi macho. Un poco más y nos pillan. Sí, pues se nos pilla Juan, es el teatro del barrio, tío. Ya ves. Venga, corre, vámonos. ¿Hay alguien en casa? ¿Estás aquí? Hola, Manolo. ¡Ah! ¿Estáis aquí? ¡Hala! Vaya pieza, papá. ¿Eh? ¿Qué te parece? Manolo, qué lástima, pobrecito, no lo muevas. Ya, sí, mucha lástima, pero luego os lo querréis comer. Ya, pero me da pena. Yo no sabía que tenías tan buena puntería, ¿eh? Pues ya lo ves. Pues escóndelo si no quieres lío. Hola. Hola, María. Javier, yo quiero jugar con el conejito. No, ¿eh? No puedes, Anita. El abuelo lo ha matado. Me lo dices con un tono ni que fuera un asesino. ¿Por qué lo ha matado? Dijiste que ibas a pasear por el campo solamente. Pues sí, eso fue lo que dije. Pues está claro que mentiste, porque ese conejo estaba vivo hace un rato. Lo estaba, sí. Y corría libre por el campo. Pues cojo no estaba, desde luego. Y seguro que tenía su familia, su coneja, sus crías. Pues no lo sé, a lo mejor era viudo, como yo. Muy gracioso. ¿Qué pasa? ¿Que es que no te da nada de pena? Pues mira, ahora que lo preguntas... No, si ya se nota. Bueno, ay, déjame. Anda, Anita, vamos a tomar el aire, que aquí huele a pólvora. ¿La pólvora? No te digo... La pólvora... Ten cuidado, papá, no vayas a explotar. Sí, pero verás con tomate qué bueno que está luego. ¿Quieres uno? No, no me apetece. Joder, si lo sé, no los pillo. Joder, qué hora es, me quiero ir a casa. Oye, eres un pesado, ¿eh? Es la última vez que hago pellas contigo. Joder, ¿teníamos que haber ido a clase? ¿Qué quieres, que nos la líen otra vez o qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pasarnos toda la vida sin ir a clase? Hombre, algo se nos ocurrirá. A mí ya me da igual, o sea... Eso no es lo que me decías el otro día, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué os pasa, pringaos? ¿Qué pensabais? ¿Que nos íbamos a encontrar o qué? Es que hemos pasado de ir a clase. ¡Oh, qué mayores! Se han pasado de ir a clase. Bueno, ¿tienes las pelas o qué? Vamos, sí. Suelta. Espera. Toma. Sí, me gusta. Bien. ¿Y tú qué? ¿Las pelas? ¿Dónde están? Oye, ¿por qué no nos dejáis en paz? Mira, no te pongas chulo. Y dame las pelas ahora mismo. Toma. Sin humos. Vale, así está mejor. Pero mañana tenéis que traernos 1000 pelas más. Si no queréis que os curremos. Mucho cuidadito los dos conchivados, ¿eh? Mucho cuidado. Vámonos. Yo no os pienso dar más pelas. ¿Pero cómo que no? ¿No te he dicho cómo te pongas chulo? No, si no me pongo chulo, pero no os voy a dar más dinero y ya está. ¡Déjame! A ver si te atreves mañana a decirse a Enrique, listo. A ver si te atreves. Pringao. Tío, casi te curra. Bueno, ¿y qué piensas hacer? No lo sé, tío, no lo sé. Pero lo único que sé es que no le voy a coger más dinero a mi familia. ¡Tío, más idiota! ¿Ah? ¡Ah! ¡No te pongas chulito! ¿Dónde vas, hijo? ¿Por qué no te quedas aquí con el abuelo y conmigo? No, yo me voy a mi habitación, ¿vale? Vale. Oye, Irene ya tendría que estar aquí, ¿no? Sí, hijo, pero porque lo digas cada 5 minutos, no por eso va a llegar antes. Bueno, vale, no te molesto más. Ya, bueno, mira. ¿Eh? Que te gusta este.
Son muy feos. Me tenía que haber ido con ella, pero mira que se lo dije. Me tenía que haber ido con ella y no estaba aquí. Oye, Nacho, tranquilízate y olvídate del tema. Ya verás cómo Irene saca la plaza. ¡Oh, Nacho! ¡Mejor está ella! ¡Voy! Me voy a sentar, habla, por Dios, que es que estamos a punto del infarto. ¿Qué he conseguido la plaza? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué alegría! ¡Ya que he conseguido la plaza! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije yo a ti! ¡Ya que la reina de la oposición! Sí, bueno, vamos a ver, cuenta ya, ¿ahora qué? Bueno, pues tengo un mes para incorporarme al centro, pero yo quiero incorporarme cuanto antes. ¡Así se habla! Mañana es demasiado precipitado, pero pasado mañana me voy a Almería, organizo la mudanza y en una semana estoy aquí. ¡Oye, oye, vamos a celebrarlo! ¡Venga, prepara un picoteo! ¡Pero el que no me ayude luego come! ¡Venga, vamos! ¡Sin peso, vamos a tomar una bebida! ¡Voy! ¿La qué? ¿Estás contenta? Sí, ¿tú qué crees? La verdad es que ahora tengo que descansar porque ha sido un poco agobiante. Las dudas, la incertidumbre... ¿Dudas? Pero bueno, ¿tantas plazas buenas había? Bueno, más de las que yo creía. Justo delante mío había una chica que ha conseguido la última plaza que había de investigación para el Hospital General de Pediatría. Pero bueno, aunque hubiese estado libre no la hubiese escogido, ¿no? No, claro que no. Lo importante es que estás aquí. Y que estamos juntos y que podemos seguir con nuestros planes. Sí, claro que sí. ¡Venga, vamos! Porque, ¿recuerdas? Tú eres una mujer... Yo soy un hombre. La vida en pareja, la convivencia, vivir juntos. Bueno, Nacho, ya hablaremos, que ahora no es el momento, ¿vale? Bueno, venga, que esto se come en todo, ¿eh? Venga, ¡vamos! ¡Vamos! Venga, bébete eso ya, que está esperando. Yo tengo sueño. ¿Pero cómo va a tener sueño si duerme más que los oyogis? Yo no soy el oso yogui. ¡Anda, mía, que respondona! ¿Y tu hijo mío, ponle un poquito más de arte a lo de la tostada? Juan, y no me dé la vara, anda. María, ¿me acercas la leche? Gracias, hija. De nada. ¡Ay, cómo está el patio! Un poquito más de café, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿No vas a perdonar a tu abuelo? Pues no. Pero es que esta niña cuando coge una perra con algo, María, tiene que comprender que si queremos comer, pues alguien se tendrá que encargar de sacrificar los animales, vamos, digo yo. A las vacas, a la gallina, lo que sea, a los cerdos. Eso digo yo. Y además ya estoy harto de hablar contigo del mismo tema, María. Claro. ¡Se acabó! Bueno, mira, me voy a clase. Pues bueno, hoy... ¡Mari! Ay, esta niña. Hay mucha niña. Oye, hablando de clase, ¿y Chechu qué pasa? ¿No baja? Está arriba, con Andrés. No sé a qué espera para bajar. ¿Sí? Sí, soy yo. ¿Qué piensas hacer hoy? No lo sé, pero si voy a clase y me pillan, tío... Sí, pues si te escondes y te cogen va a ser peor. Hombre, no pienso ser tan tonto como ayer. Me iré fuera del barrio. Yo le voy a dar mis pelas más, a ver si con eso pasan de mí. Tú porque tienes las pelas. Pero es que ayer casi me ve mi padre cogiendo el dinero y... ¿No ves? Toma, eso se lo puedes dar a Enrique. ¿De dónde las has sacado? Las tenía ahorradas para una videoconsola. Gracias, tío Andrés, pero es que dándoles más dinero no solucionamos nada. Oye, ¿y si se lo decimos a mi padre? ¿Qué quieres, que te curren? Si se lo dices a tu padre, ya sabes lo que te pasa. Hombre, tío, él sabrá qué hacer. Sí, pero es que al colegio tienes que ir tú solo. Y esos ya no tienen fichados. Si es que no quiero hacer más pellas. Ya mi padre no se lo puede decir. Me diría que soy idiota. Pues yo al mío sí se lo podría decir. Tú sabrás. Pero ya verás cómo al final te sacuden. Y a mí contigo. Papá, que te quería decir una cosa. Sí, creo que tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Me acaban de llamar del colegio y me han dicho que llevas 3 días sin ir. Yo no quería faltar. ¿Y hay que? ¿Has convencido a Andrés también para que haga pellas? No, él no ha hecho nada. Yo confiaba en ti, hijo, y mira cómo te portas. Venga, anda, prepárate que te llevo al colegio. Y que sepas que no hay paga y no sales en un mes. Y sigue así, que vas bien. Ahora sí que lo has fastidiado. Y tú también. Que a tu casa también habrán llamado. Siempre a mí me pasa lo peor, macho.
te gustan los sustos que te pego. Mira, déjame en paz que estoy cabrea contigo, ¿eh? Y además va a llegar tarde a trabajar. No, lo primero es lo primero, que me apetecía mucho venir a verte. ¿Así? ¿Y ese pronto que te ha dado? Porque eres lo más bonito que hay. Déjame en paz, no sea empalagoso, ¿eh? Venga, que he quedado con Marcial. Esta tarde que íbamos a merendar unas tortitas con nata. ¿Así? ¿Y con quién? Con Marcial. ¿Y con quién más? Con Raquel. Sí. Ya sabía yo que aquí había gato encerrado. Mujer, ¿no seas rencorosa? No, rencorosa no, que yo no salgo con esa ni harta vino, ya está. Pues ya les he dicho que íbamos. ¿Pues servidora no va? Pues Marcial, ya verás, se lo va a tomar fatal. Uy, cuánto lo siento por él. Él no te haría eso a ti nunca. Marcial está muy encaprichado con esa chica. Nosotros somos sus amigos, sus únicos amigos, como su pandilla. Ay, su pandilla. No nos ha fallado, Marcial no nos ha fallado nunca. Siempre está ahí, al pie del cañón. Pero vamos, que estás en tu derecho, Juan. Tú, si quieres escaquearte, yo ya le diré que bueno, que... ¿Qué? ¿Qué le va a decir? Anda, no le digas nada. Eres una santa, pocholita. No, lo que soy es tonta. Pero que conste que lo hago por el Marcial. Porque yo a esa pitita, vamos, que la paro los pies, ¿eh? Ay, que me gusta cuando sacas el carácter. Lo que voy a sacar el látigo como no te vaya. Saca el látigo, vamos. Anda, pero ya que te vayas ya a trabajar, que te vayas ya a trabajar. Ay, te he hecho daño, Poli, por Dios, te doy una friega. Dame, mira, aquí en el brazo. Que se me ha quedado. Ahí. No sé qué me ha pasado. Que se me ha quedado como. Que te estaba viendo venir. ¡Anda! Jefe, la siguiente es la señora Olmos y viene con una lista preparada con todo lo que le pasa para que no se le olvide nada. Uy, ¿la señora Olmos tan temprano? Sí. Qué pereza. Bueno, venga, que pase. Venga. Adelante, señora Olmos. Bueno, qué graciosa, pero pareces una niña de 3 años. ¿Te he perdido algo? Nada, cosas nuestras. Oye, que ayer no te comenté qué tal está. Está mucho mejor, muchas gracias. Pero ahora, oye la gran noticia. Venga, Nacho, díselo. ¿Qué pasa? Irene ha sacado la Plaza de Madrid. Sí. No, en el Vallesol, tía. ¿Qué dices? ¡Qué bien! Ya te lo puedes imaginar, la boda del año ya está aquí. ¿Ya? Pero no, pues no le das caso, pero no ves que va como una moto. Bueno, podría ser, ¿no? Ahora ya nada se opone a que os caséis. No sé. ¿Te pasa algo? Pues no sé, Irene ha estado mucho tiempo fuera y me da la sensación de que, no sé, la veo cambiada. ¿A ti no te da esa sensación? Pues no lo sé, solo puedo decirte que bueno, que es normal que los dos estéis un poquito desconcertados. Sí, quizá me esté volviendo un poco neurótico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es casarnos y dejarnos de tonterías. Claro. Jefe, se me están echando encima. ¿Le digo que espere y le hacemos un huequito? No, Gertrude, da igual, me voy. No, pero Alicia, ¿tú no venías a algo? Sí, es por el estómago. Me duele un poquito, pero me ves mañana con más calma. Venga, mañana te hacemos un hueco. Hasta luego, venga, Alicia. Sara. Ahora la que viene de verdad es la señora Olmos, se lo prometo, la tengo aquí apuntada. Pero déjate de tonterías, anda. Que no, hombre, que no, que viene García Esteban. Este es coleguita tuyo, ¿no? Sí. A ver, García Esteban. Señor Manolo, que se le va la mano con el tomillo. Ya, tú déjame a mí. A estas alturas me vas a enseñar cómo se hace un conejo a la cazadora. No, señor Manolo, no le voy a enseñar, pero se le va la mano con el tomillo, se lo digo. Y dale, oye, Juani, ¿pero quién ha cazado el conejo? Yo, ¿no? Pues no, déjame que lo haga a mi manera. Bueno. Que yo soy hombre de campo. Hombre de campo, hija. Y yo recuerdo cuando salía de caza que donde ponía el ojo... Pues no sé yo. ¿Cómo que no sabes tú? No. Juani... Que yo he sido un gran cazador aquí donde me ve. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué cazaba usted? Si puede saberse. Yo caza mayor principalmente. Caza mayor principalmente, vamos. Sí, y además no se me iba ni una pieza viva. Sí. ¿No se le escapaba ningún tiro por la culata? No, ¿qué es que...? ¿La vas a tomar conmigo? Oye, vamos a dejar esto, Juani. Ay. Y no te olvides que tenemos que preparar una buena ensalada que le gusta al Matías. Ah, ¿pero también viene el señor Matías? Sí, claro, mujer. Ese no se ha comido un conejito así, vamos, desde que salió del pueblo. Pues también es verdad. Sí. Hola. Hola, hija. ¿Ya estás aquí? Estáis satisfechos, ¿no? Pues sí, creo que no va a quedar nada mal. Sois unos carniceros, vamos. Pero por el amor de Dios, María. ¿Sabes lo que os digo? Si no lo dices tú, no lo sabemos, ¿no? ¡Que me voy a hacer vegetariana! Bueno, pues mira, así tocaremos a más. Eso, claro, así tocamos a más, ¿no? Eso he dicho, hija. Bien, pues quien ríe el último ríe mejor. ¡Uy! ¡Mira qué caraste! ¿Estás capaz de denunciarle a la protectora de animales? ¡Qué barbaridad! Cuanto más se enfada, más se parece a su abuela Consuelo. ¡Quite, por Dios! ¡Qué suerte, macho! No les hemos visto en todo el día. Sí, a lo mejor pasan de nosotros. Lo malo es el mosqueo que tiene mi padre, que a lo mejor tarda una semana en írsele. Sí, pero por lo menos a ti ya te han hecho la bronca. A mí me está esperando mi madre. ¡Eh! ¡Corre! ¡Suéltame!
¿Eras tú el que no quería daros más pelas? Yo no, toma. Entonces tú eras el que se ponía chulito, ¿no? Yo no pienso daros más dinero. Vamos a ver si eres tan valiente. ¡Eh! ¡Chaval! ¡Ay! ¡Cómo te daño! Mira, listillo, ¿eh? O me traes mañana 5.000 pesetas. ¿Estás o quieto? O pruebas esta. Ten cuidado. Es que no tengo más dinero. Ese es tu ¿quieto? Problema. Es que mi padre se va a dar cuenta. ¡Déjale! Si lo mangas en otro sitio, no te es algo que mole. Y así tal vez te dejemos tranquilo, ¿eh? Venga, tío, vámonos. Ya lo sabes, ¿eh? Mañana te esperamos. Y no te escondas. Que sabes que te encontramos siempre. Hasta luego, pinga, vamos. Hola. Hombre, ya era hora, guapa, ¿no? ¿Qué pasa? No protestes, gruñona, que he estado recogiendo vuestra casa. Oye, no hacía falta, Irene, pero muchas gracias porque me tocaba a mí, ¿no? Me tocaba a ti, sí. Venga, ponme un cafetita. ¿Pero cómo que un cafetito? ¿Sabes la hora que es? Venga, anda, vete a hablar con Borja que venga, no llegas. Venga, pues me voy zumbando. Oye, pero me esperáis, ¿eh? Hasta venga, ahora, guapa. Nacho, la verdad es que es una tía estupenda, ¿eh? Anda, díselo más veces que parece que no se da cuenta del tesoro que tiene. ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué digo eso? Lleva dos días aquí, Irene. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde están las velas? Es que no hay, ¿me entiendes? No hay, no hay. Una romántica incurable tenemos no aquí. Es eso, Oscar. Es que vosotros os pasáis un poquito de prácticos y de domésticos, ¿no? Es cierto, pero he tenido mucho jaleo, estaba muy liado. No te preocupes, aquí estoy yo para sacarte las castañas del fuego. Tengo una idea genial. ¿Una idea tuya? María Chis otra vez, no, que ¿eh? No, que no. Encontré en las páginas amarillas una empresa de comidas a domicilio y Óscar y yo os dejamos la casa esta noche para que cenéis juntos los dos solitos. Pero bueno, ¿echas a Óscar de su casa así por la cara? Oye, a mí no me echa nadie, ¿eh? Yo estoy encantado. Está encantado. Es un aliante. Bueno, mira, hay restaurantes que son muy bonitos y románticos y no hace falta... No, Nacho, pero no es lo mismo. No puedes estar, no sé, todo el tiempo que quieras. No puedes bailarte venga, una lentita va, así con tu sí, chica. Venga, venga, venga. Vale. Venga. Y además a Irene le va a gustar mucho. Muy bien, pero nuestra cena la pagas tú, ¿vale? Una romántica incurable, no, una jeta incurable. ¿Sabes? Que algo quiere... Ah, haciendo pandillita, los dos. Bueno, vale. Dámelo. Sí, vale, tú ignórame. Hala, venga, cariño. Ahora te quedas tú aquí tranquilita para que la Juani se arregle. ¿Cómo que se arregle? Que no tengo arreglo. Yo que tenga que estar de la seca a la meca por la repollo esa. Y que le tenga que molestar a la vecina para que me traiga la ropa de casa. Vamos, es que eso es lo último ya. Esta es casa, Juani. No, mi vida, esta es tu casa, mi casa es otra. Vamos. Es que yo tengo un trabajo de muchísima responsabilidad y la demás, ¿qué? Vamos, la estilista esta tonta que... Pues si la elegancia es una cosa que se lleva por dentro. Vamos. Además, ¿estilista de qué? ¿Estilista de qué? Si todavía han sido peluqueras. Vamos, es que... ¿Será cursi la tía tan tonta? Pues mira, yo me voy a poner el rojo atardecer de Kenia, me voy a poner yo. ¿Juan, sí, pero, ¿dónde guapa? Está? Sí, cariño, tú... ¡Uy! Pero ¿cómo te has puesto? Si parece un payaso, por Dios. Ay, mi vida. De verdad. ¿Y a dónde querrá ir el marciano con esa que es más tonta? Si no tiene de nada, nada más queda ahí. Sí, seguro que se lo ha puesto. ¿Qué tal tu madre? Me han caído 2 meses sin paga. Buah, pues no está tan mal, macho. Lo mío es peor. Tengo que conseguir las pelas como sea. ¿Tú crees que nos dejarán si se las damos? No lo sé, pero como no se las demos, ya podemos pirarnos del barrio. Sí, pues no sé dónde las piensas sacar. Tengo una idea. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, vamos. ¿Vas a salir estando castigado? Hombre, con un poco de suerte no me pillan. Yo casi como voy a casa, ¿eh? Nah, haz lo que quieras, tú lo que eres es un cagao. Está bien, te acompaño. ¡Hala! Tío, ten cuidado que nos van a oír. Lo siento. Shh, calla. Muchas gracias, Juani. Por cierto que te has puesto guapísima. ¿Cómo estás? De pasarela Cibeles está, ¿no? Es que, ¿dónde hay persa? Que sí, señor. Me voy, no voy a hacer que llegue tarde a la merienda con el poli y con la compañía. Oh, me parece a mí que esa compañía no te hace a ti mucha gracia. No me tires de la lengua, que tengo mucho traje que cortar. Me voy, guárdeme un muslito del conejo, ¿eh? Sí, no se lo cuento. Juani, hasta luego. Adiós. Bueno, Manolo, ¿qué te parece? ¿Eh?
Rioja 82, de pecado. Hombre, ¿cómo se ve donde hay clase? Oye, que, señor. Que digo yo que ya podríamos sentarnos. Estoy deseando hincar el diente al conejito, ¿eh? No, pues fíjate, yo, anda, tú ya te puedes sentar. ¿Y qué hecho uno se ha apuntado? Ah, déjale, que está arriba castigado. ¿Y tú, hija, qué haces aquí? ¿Yo? ¿No te habías vuelto vegetariana? No, tranquilo, abuelo, que no voy a comer. ¿Entonces? ¿Pasa? ¿No podemos mirar? Sí, hija, a ver, sí, a ver, faltaría más. Ahí está el conejito. Sí, un conejito que está diciendo, toma pan y moja. Señoras y señores, el auténtico y tradicional conejo a la cazadora. Pero bueno, si es una coliflor. ¿Qué pasa? Eres un cachondo, Manolo. Pero bueno. ¿Y el conejo? Eso digo yo, ¿dónde está mi conejo? María. María. ¿Dónde está mi conejo? ¿Por qué guardas la botella? Shh, calla, nena. A la terna, Talian. Ya está aquí lo que faltaba. Muchas gracias. Estoy muerto de hambre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por favor, qué ideal la presentación de las tortitas. Si es que lo más importante es la imagen. Lo que más. Sí, la verdad es que es importante la imagen, ¿eh? Vamos, pero digo yo que las tortitas estén bien hechas o no, vos tendrás algo que decir, ¿no? También. Ya, mujer, también. Pero para un producto lo más importante es la presentación. Vamos, ¿dónde va a parar? Es como la imagen para las personas, ¿sabes qué? Vamos, que la imagen lo es todo. Todo, todo. Bueno, y si no fijaros en mí, ¿eh? Que es que me ha quitado 5 o 6 años de golpe. Tú deberías hacer como yo, Fanny. Un curso de estilismo por correspondencia. Así podría dejar de servir y realizarte plenamente. Bueno, ¿y qué tendrá de malo servir, digo yo? A la mujer no tiene nada de malo, pero hay que progresar. Si no, fíjate en mí, que en un futuro voy a tener mi propio negocio. Bueno, nuestro propio negocio, ¿eh? Yo lavando cabezas y ella peinando, ¿eh? Para la casualidad, señorita estilista, que yo estoy muy satisfecha y muy realizada con el trabajo que hago, ¿sabes? Por favor. Y que a mí me parece que no es de merecimiento alguno, ¿eh? De persona humana, trabajar con una familia como la familia Blas Martín, que es como mi familia. Juan, no te ha dicho nada. Lo único que te ha dicho es que las personas tienen que mejorar y que progresar, claro. Y ya está, es verdad, ¿no? ¿Una sugerencia? Pues yo a ti no te he pedido ninguna sugerencia. ¿Quién eres tú para venir aquí y ponerte tan magnánima conmigo, eh? Oye, Juan, y esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Sabes ¿eh? Lo que te digo, Marcelito? Bueno, va, ya está. Se acabó la discusión. Hombre. Ella te ha hecho una sugerencia y tú te has puesto como una fiera. Bueno, sí. Y bueno, no pasa nada. Venga, hala. Está, le pides perdón y... Que la pida perdón. Que la pida perdón, yo. Pero tú no te das cuenta que me está insultando. Pero bueno, ¿qué insulto ni que 8 cuartos? Bueno, saca voto. ¿Sabéis lo que os digo los 3? ¿Qué? Que yo no voy a hacer pasar por el mar trago de merenda con una chacha. Pero... Y que a mí las tortitas con nata no me gustan. Que yo prefiero las tortillas de patata. Se ha acabado. No pasa nada, por favor. No te lleves tu disgusto por esto, ¿eh? Pero me sabe mal. De bueno, un poquito, me cachis. ¿Cómo se ha podido escapar? No lo sé, hijo. Habrá sido un descuido. A lo mejor llama. ¿Y para qué va a llamar? ¿Para decir que se ha ido de casa? ¡Yo quiero que venga Chechu! No me extraña que tarde si se figura la que le espera. Mira, ya lo tenemos aquí. Ahora se va a quedar. Hola. ¿Cómo estáis? Tirando. Pues menudas caras tenéis. Chechu se ha escapado. ¿Qué? Se ha marchado estando castigado y no ha vuelto. ¿Qué le ha pasado a Chechu? Nada. Pero bueno, estará con el vecino, ¿no? Ya hemos llamado. El vecino salió con él de aquí, pero se fue a su casa. Se lleva unos días rarísimo. He estado haciendo pellas y ahora esto. Lo mismo le ha pasado algo. Ay, no, Manolo, no digas eso. ¿Será una travesura más? No, travesura nada. Esto ya es demasiado. ¡Pobrecito Chechu! Que no ha pasado nada por ella, verás. ¿Sí? Sí, soy el padre de Chechu Martín, sí. ¿Cómo? No puede ser. Muy bien, enseguida voy, vale. Adiós. ¿Qué? Bueno, ¿qué ha pasado, Nacho? Han pillado a Chechu robando. ¿Robando? Pero no puede ser, tiene que ser un error, papá. No, de error nada, hija. Le han cogido con 5 cassettes. Voy a recoger. Te acompaño, venga.
¡Qué vergüenza! Mi nieto robando. ¿Sabes lo que ha sido? Estaba como en un trance cuando le recogí en la tienda. Sí. Estaba como bloqueado, como si la cosa no fuera con él. Bueno, dale un poco de tiempo. Total, es una trastada de cría. No, no le quites importancia, Irene. Es muy grave lo que ha hecho. Ya, no le quito importancia. Lo importante es que Checho es un buen chico y ya se aclarará todo. Ay, Dios mío. Menuda serenata te estoy dando, ¿eh? Ya, no pasa nada, no te preocupes. La familia quedará muchos quebraderos de cabeza. Me alegro tanto de que estés aquí. Y ya. Oye, vamos a cambiar de tema, que quiero olvidar todo esto un poco. Sí. Bueno, habrá que empezar a pensar un poco en el futuro, ¿no? A empezar a tomar decisiones. ¿Decisiones? Sí. A ver, prepárate. ¿Qué te parece si nos casamos en verano? Pues... no sé, un poco pronto. Bueno, pues entonces, ¿navidades? No, quiero decir que es un poco pronto para decidirlo. Ay, pero sí, eso lo decidimos antes de que te fueras a Almería. Ya, pero es que ahora son muchas cosas, la mudanza, la oposición, la plaza... Bueno, Irene, eso lo puedes hacer sobre la marcha. No, pues a mí no me gustan hacer las cosas sobre la marcha, me gusta hacerlo con tiempo y con calma. ¿No lo entiendes? No, pero si no es una cuestión de entender o no entender, Irene. Es una cuestión de voluntad, parece que no te quieras casar conmigo. Pero claro que me quiero casar contigo. Bueno, pues entonces no lo entiendo. Primero que si no quieres venir a vivir a casa, luego que si no quieres hablar de la fecha de la boda, ¿qué te pasa? Yo creo que con lo de Checho no me parece que sea el mejor momento para hablar de esto. ¿Estás nervioso? No estoy nervioso y tampoco es lo de Checho. Es que estoy harto de que siempre me vengas con el mismo tema. Nacho, yo solo te pido tiempo. Mira, Irene, no tengo edad para andar esperando. Ya sabes lo que te digo, tómate todo el tiempo que quieras y cuando te aclares me avisas. Nacho. Nacho. Creo que me debes una explicación por lo de anoche, ¿no? Hijo, lo de anoche fue algo muy serio. ¿Es que no te das cuenta de lo que hiciste? Hombre, pues... claro que me doy cuenta. Dime cuándo, ¿quién de esta familia ha hecho algo así? ¿Eh? Es que todavía no me hago la idea de que hayas intentado robar en una tienda. Yo no quería. No, hijo, eso no me vale. Pero ya sé que todos estén muy enfadados conmigo, pero es que no es culpa mía. ¿Pero cómo que no es culpa tuya, hijo? ¡Que no! Menudo disgusto que nos diste. Que ya lo sé, abuelo, pero si es que no es culpa mía. Hijo mío, cuando uno se equivoca, hay que saber reconocerlo. Ya. Pero suéltalo ya, hijo. Venga, cuéntame qué te pasa. Si es que no puedo. Que no puedo. Venga. Tranquilízate, no pasa nada, me lo cuentas esta noche, ¿vale? Vale. Venga, vete a desayunar que te llevo al colegio. ¿Qué le pasa a este niño? No sé, pero anoche estuve hablando con Andresito y estaba igual de raro. Lo mismo, se han ido con otros chicos y les han liado. Y tú ya sabes... lo que es cuando uno se junta con malas compañías. Pero lo que no entiendo es por qué no quiere hablar conmigo. Mira, voy a ir a hablar con la profesora ahora mismo. Bueno, hijo, mira, primero vamos a desayunar, que las penas con pan son menos. Dios, señor Manolo, no me suspire usted de esa manera que parece que se va a caer la casa encima. Ya, mujer, es que entre lo de María y lo de Chechu... ¡Ey, señor! ¿Qué tendrá en la cabeza ese niño? Bueno, no se preocupe que esto tiene una explicación. Además, no se deprima que me lo contagia. Te lo contagio, pero si tú no tienes ningún motivo. ¡Ay, no me haga usted hablar! Que la vida es muy dura para todo el mundo. ¿Muy dura? Vamos a ver, Juan, ¿y qué es lo que te pasa? Porque estoy muy decepcionada con el poli.
Que me ha humillado y en público, señor Manolo. ¿Y eso? Pues nada, por culpa de la Raquel esa. Pero ¿cómo puede estar el Marcial enamorado de esa cara cartón? Vamos, y el Poli apoyarla, vamos. Pero al Poli ya le conoces. ¿Te habrá dicho alguna cosa que tú no le has sabido entender? Y que le conozco, que me lo sé de memoria. Que el Poli es buen muchacho. Vamos, hay que fastidiarse, que para usted el Poli siempre es un santo, ¿no? No, pero si no es eso, mujer, pero es que tú siempre le quieres hacer pagar el pato sin tener él la culpa de nada. Bueno, eso tiene razón, la culpa es de la Raquel esa. Pues menuda arpía que está esa. Oye, yo creo que tenéis que hablarlo entre vosotras y arreglarlo amigablemente. Además, que yo me enteré. Esa chica no tiene una peluquería. ¿Qué tiene una peluquería? ¿Qué va a tener? Que ¿no? trabaja en una peluquería. Bueno, pues entonces tú te vas a verla y habláis. Pues en eso tiene usted razón. Esa se va a enterar quién es la Juani. Bueno, ¿cómo que se va a enterar quién es la...? Oye, oye, un momento. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer lo que usted me ha dicho. Seguir su consejo, hablar con ella y arreglar no, el trabajo. No, no, pero esas no son maneras. Pero no, que cuando yo tengo momento me persona la peluquería. Oye, y yo la vengo. Escúchame, Juani. Nada, con esta no hay forma. Si ya lo sabía yo. En cuanto se embala, no hay quien pueda con ella. Pues estamos arreglados. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me mandaría a mí meterme en camisas de 11 varas? Oye. Hipólito, nada, que oye, que no ha habido forma, hijo. No, sí, no, si va a ir a verla. No sé si para hacer las paces o para deshacerlas. Eso está por ver, hijo. Nada, Alicia, me parece que todo es aquí, ¿eh? Pero te vas a hacer unos análisis, así te quedas tranquila. ¿Cómo que es aquí? ¿Quieres decir que tengo cuento? No, lo que quiero decir es que esos dolores son típicamente nerviosos. Y que trabajas demasiado, que tienes que parar, que bajes el pistón. Pero si, bueno, si es el ritmo de la radio, ¿qué quieres que le haga? Pues no sé, búscate algo para desconectar, algo que te relaje. Sí, como no me vaya a hacer montañismo con mis compañeros, ya me dirás. Pues no me parece mala idea. Oye, a juzgar por tu cara, yo no soy la única que tiene preocupaciones. ¿Qué sucede? ¿Es lo de Chechu? Menudo lío. Esa mañana, cuando la dejé en el colegio, estuve hablando con la profesora y solo me dijo que había faltado a clase. Bueno, hombre, ya se solucionará. Eso espero. Esta tarde, cuando salga de aquí, le iré a recoger y de paso hablaré con sus amigos a ver si me cuentan algo. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, si no tienes nada que hacer, me encantaría. Tengo cosas que hacer, pero pueden esperar. Gracias. De nada. Últimamente me da la sensación de que todo se me escapa. ¿Por? Anoche discutí con Irene. ¿Y eso? No sé, es que me da la sensación de que no quiere dar la cara. Que no quiere comprometerse y yo cada vez lo veo menos claro. ¿Y ella qué dice? Nada, no quiso hablar del tema. Además, nos enfadamos de la manera más tonta. Si es que todo se junta y hoy se va. Tengo que hablar con ella. Claro, si lo vais a solucionar. Ya verás. Eso espero. Bueno. Te paso a buscar más tarde, ¿vale? Dame un beso. Oye, Alicia. ¿Qué? Me alegro de tenerte cerca. Oye, que creía que se había pasado algo. ¿Iba a llamar a los bomberos? Me voy. Venga, hasta luego, Alicia. Oye, Nacho, que viene la señora Olmos. Esta vez de verdad, Nacho. Por favor, déjate de bromas, que no soy para chistes. Y además, esa bromita ya está gastada. Que viene la señora Olmos, que viene la señora Olmos, que viene la señora... Buenas. Señora Olmos. Encantado de verla de nuevo. Precisamente estaba bromeando con Jorge, que hacía tiempo que no la veíamos, ¿verdad? Su amigo no estaba bromeando de eso para nada, ¿eh? No, sí, es una bromita. Siéntate, siéntate. Hasta luego. Hasta luego. Es un pañuelo muy bonito. Sí. Ya voy. ¡Momento! ¡Hola, Merche! Hola, Manolo, buenos días. Buenos días. ¿Qué razón tenía su nieta? ¿Mi nieta? ¿Qué le pasa? A mí, no, nada, nada. Bueno, me dijo María que tenía usted una mano para el conejo y vaya, oiga, que se quedó corta, ¿eh? Bueno, venga.
¿Qué? Estaba bueno el conejito, ¿eh? Bueno, tan bueno que mire, no ha quedado nada. Ya veo que está la cazuela muy, muy limpita. Sí, sí, con el tocinito, el champiñón, esa mano, ese toque de tomillo. Rico, ¿eh? Bueno, usted también se habrá chupado los dedos, ¿verdad? ¿Los dedos? Yo me comí los codos. ¿Cómo dice? No, nada, cosas mías. Me voy corriendo que tengo que hacer la compra, ¿eh? Le da las gracias a María. ¡Qué encanto de niña, ¿eh? ¡Qué encanto, ¿eh? Bueno, adiós, ¿eh? Adiós, Merche. Hasta luego. Un encanto de niña. ¿Será posible? Es mucha niña, esta niña. Espero que los amigos de Chechu me digan algo. Lo que no entiendo es por qué no te ha querido comentar nada. ¿Y qué hace la policía aquí? ¿Le ha pasado algo? Chicos, ¿ha pasado algo en el colegio? No lo sé. Martín estaba con los policías. ¿Qué Martín? Chechu Martín. ¿Chechu? Por aquí. Hola, ¿dónde van ustedes? Estoy buscando a mi hijo. Soy el padre de Chechu Martín. ¡Papá! ¡Chechu! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tranquilícese, su hijo está bien. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo esto? Pues que gracias a él hemos descubierto a un grupo de niños que estaba extorsionando al resto de sus compañeros. ¿Cómo? Si me acompaña al despacho del director, le explicaré lo que ha pasado. Enseguida vengo, hijo. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? No, Alicia, ¿no te importa quedarte con nosotros? No, por Dios, no. Venga, cariño, que haya pasado todo. Vamos a sentarnos. ¿Qué tal estás? Bien. He pasado mucho miedo. Chechu, me sacaron una navaja así. ¿Así de grande? Venga, cariño, que ya ha pasado todo. Ay, Dios. Voy a ir quitando esto. Le echo una mano. Gracias, Poli. Porque esta parece que tarda mucho, ¿no? Ya, bueno, no, es que ha salido muy tarde. No, que eso no es ahí, hijo. Bueno, pues a ver en qué plan viene, porque lo mismo se han tirado hasta de los pelos. Claro, ¿sabes lo que pasa, Poli? Que Juani tiene mucho genio. A mí me lo va a contar. Ya estoy aquí. Toma, ya la tenemos aquí. Y parece que viene contenta. ¿Pero y eso? ¿Eh? Pero bueno. ¡A que parezco la jula! Bueno, ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? De verdad. Ay. Ya está. Viene de la peluquería de la Raquel. ¡Exactamente! Pues te ha dejado estupenda. ¿Verdad que sí? Estupenda. Ya está. Habéis discutido, ha cogido el secador y se ha vengado de ti. Pero mira que eres retorcido y mal pensado, de verdad. Anda, ayuda al abuelo a quitar esas cosillas. A mí me parece que te ha dejado fenomenal. ¿Verdad que sí, señor Manolo? Y además gratis, vamos, que no me ha querido ni cobrar ni nada. Bueno, ¿tú no te das cuenta de lo que te ha hecho? ¿Tú no te das cuenta de qué? O sea, que ahora que me pongo yo buenas con ella, me quieres poner tú a malas, ¿no? De verdad, qué deporte más malo es ese. Oye, Manolo, yo no entiendo nada de eso. Entonces, ¿habéis hecho las paces? ¿Pero qué pase, señor Manolo? Si es que las personas necesitan un tiempo popo de acoplamiento, de conocimiento. A mí Raquel me parece una chiquilla muy maja, ¿eh? Vamos, majísima. Poco pitita, pero muy maja. De verdad es que yo alucino en colores, de verdad. Pues no alucines tanto y arréglate esos pelos, mía, qué greñas llevas. Y esa patilla que parece Curro Jiménez, de verdad. Anda, pásate por el salón de Raquel, que seguro que te arregla. Sí, eso ahora mismo voy para allá, seguro. Pues peor para ti, para Tulum. Ay, qué sopenco. Me voy a poner traje faena. Aunque no tengo yo mucha gana de trabajar, ¿eh? Vamos, casi como estaba. Me iba yo a una fiesta ahora. ¡Ay, como una ola! ¡Anda! ¿Pero usted ha visto eso? ¿Usted entiende algo de esto? Claro que lo entiendo. El que no entiendes eres tú. Pero tú te has fijado lo guapa que está ahora mismo Juani, con ese pelito ensortijado, esos ojitos y la blusa camisera. Vamos, que está, como dicen ahora, muy buena, Poli. Está muy buena. Muy buena, lo que yo te diga. Me parece a mí que está usted muy observador últimamente, ¿no? Anda, bebe un poquito a ver si te animas. No, yo no me quiero animar. Está usted animado por mí ya, me parece. Pero oye, Poli, ¿qué estás pensando? Hombre, Nacho. ¿Está Irene? Se acaba de ir. Su avión salía a las 4:30 y no ha podido esperar más. Mala suerte. Ha apurado tanto el tiempo que Oscar se la ha tenido que llevar en el coche por si perdía el avión. ¿Pero cómo? ¿Me estaba esperando? Hombre, claro, te estaba esperando. Pensaba que ibas a llamar o que ibas a venir, pero que no ibas a dejar las cosas así, Nacho. No sé en qué estás pensando, tío. ¿Cómo que no sé en qué estoy pensando? ¿Te imaginas en el lío en el que se ha metido Chechu? ¿Así que ha pasado? Unos compañeros del colegio le amenazaban para sacarle dinero. Y hasta le han hecho robar. ¿Robar? No sabía nada, Nacho. Bueno, ¿y tú cómo te has enterado? ¿Te lo ha dicho él? Que va, tenía miedo que le hicieran daño. Ha tenido que intervenir la policía. Qué gentuza, de verdad. ¿Les han pillado? Y ya les han cogido, sí. Qué marrón. Ha sido imposible, no he podido venir antes. Ya.
Irene se ha ido hecha polvo, ¿sabes? ¿Y cómo te crees que estoy yo? ¿Eh? Ahora me voy a quedar con ese mal sabor de boca hasta que vuelva. Pero hombre, que está el teléfono. Nah, eso no se puede hablar por teléfono. Tienes razón. Joder, Nacho, a ver si os aclaráis un poquito, que estáis haciendo sufrir también a los amigos. Oscar y yo estamos angustiados. Venga, te hago un café y no te preocupes. Entonces, ¿tu tía Carmen ya está mejorcita? Sí, vamos, eso es lo que ha dicho Alberto, ¿eh? Ah, pues a ver si le vemos por aquí, que ya se le echan falta. Pues sí. Venga, Ale, ponerse una tusa cada uno. ¿Dónde que? Venga, ver, por cierto, Alicia, que no me has dicho nada de mi nuevo look, ¿eh? Estás muy guapa, Juani. Gracias, Juani. No te ha gustado. Que sí, te veo distinta. Un poquito rara, pero estás muy guapa. Ay, pero si parece el pájaro loco. Pero no seas metepatas, hijo. Chacho es un metepatas. Oye, tú cambia la cara, que no es para tanto. No es para tanto. Llego tarde a la cita con Irene y no es para tanto. Pero si te llamarás solo llegar al médico, ya verás. Bueno, eso espero. ¿No? Venga, señor Manolo. Vale. Esta qué buena tucita. Carita tiene, mejor sabrá. ¡Par caballero! Dale, dale, la, la última para el tete. Muy bien. ¿Qué pinta, ¿yo? Qué buena pinta. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Que yo también quiero truchas. Pero oye, María, ¿tú no estabas en contra de la muerte de los animales? Claro. No, contra la caza, abuelo. Bueno, es igual, la pesca o la caza es igual. La pesca es que está debajo del agua, pero ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es... A ver. Es... ¿Es que? ¿Qué es la diferencia? Yo que sé, abuelo, pues que estoy en contra de la caza. No, no, si a mí me parece muy bien, hija. Es más, yo respeto tu opinión, pero ¿sabes lo que te digo? Que si tanta pena te dan los conejos, las truchas no por eso tienen que darte menos. Claro. Es que por la boca muere el pez. Ya. Pues todavía hay coliflor en la nevera, o sea que... No empieces, hijo, ya. Venga, tú no te preocupes, reina mía, que yo te guardo una para ti solita. Trae. Gracias, Juan. Está buenísimo, ¿eh? Venga, está buenísimo. ¿Sí? Oye, María. ¿Qué? Mira, para tu tranquilidad te diré que lo del conejo ha sido un farol. ¿Qué? ¿Un farol? ¿Un farol? Sí, un farol, hija, que yo ya no cazo ni moscas. ¿Qué? Lo compré en la pollería. Manolo. ¿Qué fanfarrón, papá? ¿Qué es eso? Oye, pero que no se entere, Juani, porque es que ella se cree que lo he cazado yo. No me preocupes, no se lo diré. Que no se entere, Juani, ¿eh? ¡Ay, señor Manolo! Si es que las mentiras mayores boca a los cazadores. Gracias, me ha cazado, ¿eh? Me ha cazado. Sí, el cazador ha cazado. Sí, es que... Pásame una sucesionita, Juani. A ver. No se puede.